Las seis municipalidades que lo conforman tomaron la decisión de disolver la Federación de Municipalidades de la Región Sur, una organización que se creó el 16 de enero del año 2000. ¿Qué pasó? Steven Barrantes, alcalde de Cotobruz, quien en febrero anterior asumió la presidenta de la federación, explicó todos los detalles de la decisión. Las decisiones son de valientes, las personas tienen que tomar decisiones y a mí me tienen en este puesto para tomar decisiones. Y no soy una persona que voy a tomar responsabilidades que no me corresponden. Hay que ser claros, en este último año que he estado yo, pues yo puedo dar fácilmente el informe del trabajo que he venido realizando. Ya pues ahí hacia atrás tendrá que ser cada uno el que hable sobre la situación que vio. Sin embargo, yo puedo decirles que ante las constantes situaciones que se presentan de aprobaciones presupuestarias, pues yo continúo mejor tomando la decisión de disolver la federación. Detalló que no se había logrado una buena gestión financiera, por lo que se tenían que tomar medidas para resguardar las arcas públicas, y de ahí que se comenzó con el proceso de disolución. Para ello se conformó la Junta Liquidadora y una comisión técnica que ayudará en el proceso. El jerarca municipal precisó que se tenían problemas para aprobar presupuestos, por lo que se reunieron con la Contraloría General de la República para liquidar todo. Cada una de las municipalidades miembro asigna 10 millones de colones por año. Estos no eran recursos suficientes para pagar personal y trabajar en proyectos. Lo que hay que ver es que se vienen arrastrando algunas situaciones que son un poco difíciles de manejar, improbaciones de algunos presupuestos, y pues en mi parte, yo ante esta situación y mi condición de presidente, yo asumo en el mes de febrero, empiezo a trabajar con la nueva junta directiva. Y pues vemos que hay alguna información que se requiere, que tiene que extremarse medidas con respecto a la federación. No teníamos capacidad financiera para poder cumplir con todos los requerimientos. Se necesita cumplir, al igual que una municipalidad, con el tema de las NIC-SP, se necesita cumplir con temas de control interno, se necesita cumplir con las normas presupuestarias, con todo lo que corresponde. Y hay que recordar una situación: nuestra federación es muy pequeña, 60 millones de colones no nos alcanzaría para contratar solamente los funcionarios para poder mantenerla operando y cumpliendo con todos esos requerimientos. Entonces, ante todo este montón de situaciones que se han venido presentando, pues la mejor decisión es decir, no, esta federación no puede avanzar, hay que direccionar nuestros esfuerzos y mantener el trabajo en equipo, que creo que es importantísimo, porque en este último año hemos logrado ponernos de acuerdo con una serie de proyectos que son de interés de la región, y que al final pues la mayor influencia o la mayor responsabilidad recae sobre las alcaldías. Ya no tenían ni funcionarios laborando por la situación un poco compleja y están asumiendo las responsabilidades que tienen como la deuda del edificio. En ese momento se manejan unos 50 millones de colones que tienen para asumir parte de las responsabilidades pendientes. Como este proceso de cierre podría tardar hasta un año, los seis municipios tienen que aportar también los recursos del 2023. Esto con el fin de liquidar todas las cuentas con el acompañamiento de la Contraloría. En este momento, pues, quedan poquitos recursos. Hay algunos que están todavía pendientes de trasladar sus recursos, así como corresponde. El proceso de disolución, pues, no exime a las municipalidades de trasladar los recursos correspondientes que le tocan tanto por el presupuesto de este 2022 como los recursos que corresponden para el 2023. Nosotros estamos ahorita, como le decía, tenemos una deuda del edificio. El objetivo es poder trabajar con Contraloría para que nos ayude y que podamos cancelar esto, un edificio que es importante para el desarrollo de nuestra región. Tenemos también, había una deuda por recursos por temas de cargas sociales, ya se está trabajando para poder cancelar, y con esto creo que podríamos salir con los recursos necesarios, porque hay que recordar que también la federación necesita gestionar gastos para el tema de los abogados y todo para hacer el proceso de disolución, el acompañamiento, si se ocupan notarios, si se ocupa algún apoyo para hacer este proceso y que salgamos como corresponde y como lo pide la Contraloría General de la República. Con esta decisión, ¿qué pasa con los proyectos que se iban a trabajar en conjunto? La administración de la planta asfáltica en Paso Real se descartó y sobre el relleno sanitario todavía sigue. Con el tema de la planta asfáltica, bueno, ya nosotros habíamos desestimado la posibilidad de administrar nosotros como federación la planta asfáltica, que más bien nos facilitaba el proceso que fuese el MOP quien administrara la planta asfáltica, y nosotros
nos convirtiéramos en compradores de la emulsión y también en socios del MOB para poder hacer el proceso de asfaltado y mantenimiento de nuestra red vial cantonal. Pero desde el punto de vista de viabilidad, las seis municipalidades juntas no teníamos la capacidad para poder administrar la planta de asfalto, principalmente porque los costos son bastante elevados y todas nosotros, las municipalidades juntas, no tendríamos el mismo poder adquisitivo que tiene el MOB. ¿Y en el caso del relleno? En el caso del relleno sanitario, bueno, ya se han venido trabajando algunas propuestas, hay propuestas interesantes que se han venido avanzando, algunas van direccionadas más hacia el sector privado. En el sector público ha sido un poco complejo poder manejarlo, entonces hay empresas que están trabajando ahorita, ya hace unos días hubo una reunión donde plantearon o donde presentaron una posible construcción de un relleno sanitario y nosotros como municipalidad vamos a estar al tanto, nosotros no podemos involucrarnos directamente, pero sí nos gusta estar escuchando cuáles son los proyectos que se están moviendo a nivel de la región. Y bueno, uno de los que se está moviendo es la construcción de un relleno sanitario. Barrantes destacó la buena comunicación que hay entre los alcaldes de la zona y aclaró que hablar de otra organización que los una aún es muy prematuro.